realizado uno de nuestros ideales y esos ideales es tratar el andaluz como una realidad y una realidad viva que algunos hemos compartido en despacho porque hemos tenido despacho común durante 25 años otra porque es muy personal mía por una cosa extraordinaria yo fui pese a ser un hombre de después de la creación de la Escuela de Estudios Árabes el que tuve contacto con lo anterior porque me llamó don Juan Zaragüeta y me dijo la asociación española para el progreso de la ciencia una de las cosas nacida de ahí tiene un premio Bonilla San Martín desde antes de la guerra y quiere eh, concederlo te lo concederá si te comprometes a escribir los dos volúmenes de la filosofía hispano musulmana y así lo escribí incluso con una ayuda extranjera porque aquí Indudablemente me dijeron que no. Eh, pues, creo que debo decir la verdad. El primero, don Emilio, me dijo que no. Pero yo escribí a uno de mis maestros parisinos, el Jean Gilson, y me dijo: Escríbalo usted con lo que tenga, con lo que haya publicado, con eso así. Y en español, porque yo hablaba de escribirlo en francés, y en español, el que le interese lo leeré lo leerá en español y el que no lo lea en español es que no le interesa. O sea, que hay eso. Y en tercer lugar, con esta realidad que aquí desde donde yo estaba hasta era estética, ahí se veía magníficamente, estamos en lo que necesitamos para ir cimbreando. Por así decirlo, todos esos elementos históricos que muchas veces nosotros no los utilizamos correctamente, tanto porque eh, la metáfora de los dos caballos que que se fotografía, no, que aquí se ha dicho esta mañana, es terriblemente sugerente y verdadera, pero difícilmente de ponerla en un papel, los que tenemos costumbre de ponerla en un papel. Y por lo tanto, necesitaríamos mucho tiempo para hablarlo, pero ya no quito ni un segundo. Los que quieran intervenir tienen su ocasión. Preguntas interesadas, Estoy barriendo para casa. La primera para Cristina. Eh, en este epistolario que se ha encontrado, eh, ¿hay cartas de millas? Pregunta primera. La segunda para Jorge. Eh, algo que llevo 30 años interesado y que ahora creo que se podrá saber. ¿Estás pensando en hacer una estadística de viajes a Oriente? De to todos esos juegos de estadística. Gracias. Sí, hay cartas de millas. Y. Eh, muy interesantes respecto a la trayectoria personal de Millas. Eh, 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 porque, a, a, si no recuerdo mal, porque la lectura de las cartas ya han pasado unos años desde que la hice, pero si no recuerdo más, eh, no se interesan demasiado por Millas. <laughs> Las cartas son muy, muy interesantes y, la, y le, eh, se ve perfectamente cómo marcha Barcelona y, y demás. Eh, le, 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 pero es un recuerdo vago de, la, eh, de, de, la, de las cartas en sí, en, en este volumen. Pero hay cartas de millas y, se, y hay un, eh, algún interés personal hacia el grupo de, de arabistas que se muestran. Siempre ¿no? hemos intentado conectar. Es sí. decir, desde, desde siempre, sí. Barcelona ha sido un apéndice, pero que se sentía absolutamente, estrechamente unido a lo que eran la escuela, las escuelas de Madrid y Granada. Y ¿Eh? eh, yo creo que la cosa empieza con Millas. Sí, vale. efectivamente. Y también eh, Millas representa la incorporación a ese eh, deseo de sistematización metodológica, intelectual y demás, que, que no todos ellos defienden en, en algún momento. También se ve mucho en esta correspondencia cómo eh, se controla eh, la consulta del archivo de Aragón, es decir, y cómo se le proporcionan algunos unos temas o no, la intervención de los clérigos, los arabistas clérigos en ese, en, en, esa, en, en ese archivo y demás. Pero las cartas de millas yo las recuerdo como especialmente interesantes, lo que pasa es que precisar ahora exactamente… La historia no puedo. Sí, eh, con respecto a lo de los viajes, naturalmente, que es un tema fundamental, ¿no? Eh, viajes a Oriente es muy fácil también eh, darle al botón y aparecen, porque lo vemos en la base de datos, está contemplado así, esos viajes a Oriente. Eh, también precisando si son con retorno o sin retorno, si son establecimientos eh, andalusíes que se producen allí. no, eh, Viajes al norte de África, igualmente, y eh, en todas esas estadísticas salen igual. También eh, orientales que se establecieron en Al-Ándalus, eh, que fue momentáneo, o también regresaron a Oriente, solamente son viajes, ¿no? de caso así. ¿no? Todo eso eh, va a ser muy fácil y lo vamos a sacar. no. Luego, lo que sí es que. Ahí están los datos. Ahora ya empieza la subjetividad y las interpretaciones. Lo interesante también es que eh, tendremos puntos de referencia. Tenemos los puntos de referencia generales y los particulares para que se puedan empezar ahí ya a opinar y demás, ¿no? Lo iremos, lo vamos haciendo poco a poco. Eso es lo que está contemplado en, el, en ese estudio, donde daremos a conocer toda esa información sistematizada que dará lugar a numerosos estudios, ¿no? De hecho ya algunos han iniciado, porque luego a su vez, por ejemplo, las colonias de Andalucía en Oriente, esos viajes sin retorno, y eh, por ejemplo Estela Navarro Ortiz eh, que ha hecho distintas biografías. De, inicialmente el motor fue al Bilisali, donde tiene muchos diccionarios biográficos, uno originario de Carmona, una familia originaria de Carmona que termina en Damasco, emparentando cómo se ven ahí las relaciones entre los propios andalucíes, familiares, o también con buenas eh, familias eh, de origen sirio. Y ahí eh, cómo se pueden ver, porque luego a su vez también incluso se pueden seguir eh, aquellos que se hayan establecido, es eh, difícil, pero hay también casos y demás de, de continuidades ¿no? hasta la actualidad, ¿no? incluso. Un momento, es, es solamente. Eh, acabo de comprobar que en la, en la correspondencia de Rivera hay 11 cartas de millas y en la de Asín 24, lo cual es bastante representativo de. Los temas están en, de las cartas eh, resumidas. escribiendo, insistiendo una y otra vez, que yo soy arabista fundamentalmente para hablar de los árabes, no para hablar de los arabistas. Son dos discursos paralelos, que bueno son muy interesantes, pero en ocasiones, en ocasiones, el hablar del arabismo desvirtúa desvirtúa ese, eh, esa, eh, ese, eh, esa visión de los árabes. Así es que no que no se entienda sospechosamente. Yo he escrito muy poco sobre arabistas y muy poco sobre arabistas españoles. Tengo mis ideas, evidentemente, y de vez en cuando las expongo. Pero me parece, sinceramente, un tema que, como digo, es paralelo, pero en muchas ocasiones desvirtúa el objeto, el objeto fundamental. El objeto fundamental es para mí ese. Y en relación con esto, a mí me ha interesado especialmente la comunicación de, de Cristina. Y, 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 y vuelvo a plantear una pregunta que siempre he hecho, ¿por qué los arabistas, los, las, porque ya hay que emplear aquí el femenino y entre otras cosas por, no solamente por obligación convencional, sino porque lo no exige el tema, ¿por qué el arabismo español no ha reconocido nunca, Dos realidades fundamentales. Una, la politización del arabismo y otra, la ideologización del arabismo. No me estoy refiriendo solamente al español, me estoy refiriendo a todos los arabismos de todo el mundo. ¿Por qué se ha sido tan discreto? ¿Por qué se ha tenido tanta, no sé, tanta prudencia? Quizá eso se ha interpretado como un, una práctica excesiva digamos, de desnudo intelectual. Es que es completamente necesario. Los que hemos respetado siempre la acción política, como es mi caso, y no tenemos nunca, no hemos tenido nunca ninguna vinculación a fuerzas políticas, sí hemos defendido posturas ideológicas, yo no he tenido nunca inconveniente en decir cuáles son mis preferencias políticas e ideológicas, que posiblemente han ido cambiando y matizándose también con el tiempo. Pero siempre he encontrado, siempre he encontrado, por favor no hay nada personal Cristina, ni mucho menos, y si creo que lo entiendes perfectamente, esto, siempre he encontrado esa, ese distanciamiento, esa renuncia, ese temor quizá a hablar de estos temas. Porque además no son temas del pasado ni de la época anterior a la fundación de las escuelas de estudios árabes, sino que la politización y ideologización del arabismo en este caso en concreto el un español han sido permanentes a lo largo de todo su proceso de formación y de todo su proceso de actuación y digo algo más y digo algo más y desde hace unos cuantos años están viviendo un momento de esplendor cuantitativo de esplendor cuantitativo y no de esplendor cualitativo entonces bueno pues este es un tema que en una sociedad abierta, que en una sociedad democrática, que en una sociedad plural, inacabada, como todas las pluralidades, evidentemente es un hallazgo. La expresión, Carmen, lo de la pluralidad inacabada, es un hallazgo, evidentemente. Pues yo creo que, que, que es natural. Señor, señores y señoras, vamos a ver, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha venido siendo? ¿Y cuál es? El efecto, ¿Cuáles son los efectos de la politización del arabismo y de la ideologización del arabismo? Con el añadido de que en el momento actual de España es especialmente interesante, porque en el caleidoscópico, en el caleidoscopio político e ideológico que es la España actual, verdaderamente la injertación... El taraceado, por buscar un arabismo bonito, de los arabistas en ese terreno es interesantísimo y a lo mejor puede producir explicaciones interesantísimas y reveladoras. Y no digo nada más porque estamos en sitio público. Si estuviéramos tomándonos, no digo un café porque yo no me lo puedo tomar, pero sentados en otro sitio, añadiría muchas más cosas. Sí, bueno, yo cuando he tildado al arabismo español de comienzos del siglo XX, de la, representar la derecha intelectual española, eh, eh, conservadora católica, no he sido muy discreta. Es decir, eh, hasta hace poco efectivamente no se han hecho declaraciones de ese tipo. Yo creo que precisamente este libro y sobre todo el estudio de Manuela Marín eh, entra de lleno en el tema y sobre todo en el análisis de la correspondencia de Miguel a sin Palacios, donde la politización es mucho más eh, evidente y eh, donde además se vive la guerra civil, lo cual es determinante en la postura que muchos eh, arabistas eh, adoptan. Lo que pasa es que, a, eh, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, yo añadiría algo más. Dentro de los arabistas... Ha existido ese, esa politización que ha influido tanto en temas como, por ejemplo, el, 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 eh, que al andaluz se haya convertido en, un, en tema central de los estudios de las cátedras españolas y de muchos de nosotros. Pero también eh, considero que ha habido un eh, arabismo, eh, si se puede calificar, de positivista, que ha entrado muy poco en política… Y, y respecto al tema de Al-Ándalus, eh, me gustaría añadir, refiriéndome también a algo que ha dicho usted antes, eh, creo que existe una eh, historiografía muy seria, no politizada, que muchas veces queda empañada por esas grandes obras en editoriales muy comerciales eh, y que tiene mucho éxito en la prensa muy politizada española de ambos lados. Y creo que junto a ese hay un arabismo serio que se conoce muy mal y muy poco y que es muy muy abundante en, en todos los temas. Y a lo que me quería referir que había dicho usted antes es respecto a lo de la, eh, el interés de ese arabismo por la bibliografía en árabe y de los árabes. Yo creo que en los últimos 20 años se cita ya mucha bibliografía en árabe y sí. se pero se cita mucho. Por ejemplo, en, en, en estudios religiosos, jurídicos y demás, que es a lo que yo me dedico, se cita muchísimo. Lo que pasa es que también es cierto que, metodológicamente, eh, no se puede hacer discriminación positiva. Es decir, hay mucha birria. Eh, cuando uno entra, y a mí me encanta entrar en, 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 en librerías eh, en, en países árabes, a buscar todo lo que hay sobre el ándalus, ¿no? pero es que de lo que puedo citar, de lo que encuentro, eh, mucho tiene el interés, precisamente, de el, el, cómo se ve Al Andalus, tanto como lo que usted ha visto en la prensa o, o en eh, Ruiz Bravo en, 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 la en, en ese mito de Al no esa construcción del Al Andalus, pero a mí no me sirve para poner una nota a pie de página. <laughs> Entonces, yo a veces he tenido la tendencia de hacer discriminación positiva, pero no me parece justa. Eh, no citaría una birria alemana o una birria inglesa y, y sería maltratar a los árabes. El citarlo todo porque son, porque pobrecitos, hay que meterlos en el sistema eh, bibliográfico español. Es solamente eso, gracias. Sí. Sobre la cuestión de la politización del arabismo y en general de la vida intelectual española, pero del arabismo en particular, escribió eh, no hace mucho Paul Guichard, eh, al dedicar su libro a Valencia, a la, zona, a la comunidad valenciana, a la zona de Valencia, y luego en artículos posteriores sobre este tema. Y él dijo que a, a él le había resultado evidente como especialista que en los años inmediatamente anteriores a la muerte de Franco y los inmediatamente subsiguientes, es decir, el desencadenamiento de las o, o la digamos, construcción del estado de las autonomías, eh, hubo un periodo de concentración de luchas políticas y de intereses políticos más que estrictamente académicos en los medios académicos y de una gran influencia. Y después terminaba su artículo diciendo, yo soy consciente de que en la actualidad existe una politización activa y actuante, pero puesto que me encuentro fuera, aunque tengo algunos elementos de juicio a través de colegas, puedo saberlo, es algo que requiere más conocimientos, estar más cerca, más dentro y es un campo que hay que estudiar. Complementando lo que estáis diciendo, que además comparto plenamente, sí se observa una cosa, y es que eh, la historiografía respecto a los arabistas y los apuntes o estudios respecto a su politización los están realizando nuestros colegas, algunos colegas contemporáneos, que se han ido solamente a estas épocas de finales del XIX, eh, la época colonial, hasta como digamos, como mucho, a lo mejor hasta el año 56, como mucho, 58, es decir, personas que han fallecido ya en la mayor parte de los casos. Eh, se ha analizado a Emilio García Gómez en cuanto a sus vinculaciones políticas, a Sin Palacios, estas alusiones. Eh. Y en cambio, respecto a lo que Celia estaba diciendo, ¿por qué no nos presentamos o se presenta cada uno un estudio contemporáneo de las vinculaciones políticas o de cómo lo político pudiera afectar, no en sentido forzosamente negativo, sino en cuanto a los temas que estudia, las preferencias, las exclusiones, las citas, las no citas, incluso las omisiones, si os no es momento aquí, no hay tiempo, pero os podríamos dar datos precisos de autores que citan a algunos arabistas contemporáneos que hay uno, por ejemplo, que ha sido incluido en un libro de Goiti solo o en un libro de Nieves Paradela en su primera edición y que en una segunda edición aparecen borrados y son la única cita que aparecen prácticamente borradas. Es decir, existen elementos muy, muy interesantes. Y mmm, lo que nos falta es esa, mmm, ese estudio y esa presentación. Hay como una especie de tapadismo, entre comillas, político. Uno, estudiando lo que, se, lo que se escribe y lo que se, lo que se va publicando eh, y las vinculaciones que poco a poco va conociendo, se da cuenta de que lo que escribe esta persona o sus enfoques estaban vinculados a su ascripción, a unos determinados campos que estaban tapados, estaban encubiertos. Puede ser o colaboraciones o cortapisas políticas que su vinculación le impone. Si uno trabaja, por ejemplo, para inteligencia. Ahora últimamente hay algunas novelas que han tratado de esto, muy interesante Para inteligencia tiene unas cortapisas en la forma de expresión y de valoración y hay arabistas que han trabajado y siguen trabajando, además de su labor académica, en vinculación con los campos de, de, de la inteligencia, de, de bueno inteligencia mojadarat o, o la investigación, y así eh, sucesivamente. Es, eh, es efectivamente un terreno en el que ya nos tenemos que… Colectivamente involucrar, presentar, estudiar y, y hacerlo. Eh, en el trabajo que me refería antes de esta, esta profesora italiana, ella terminaba con unas ilusiones verdaderamente eh, impresionantes. Decía: ¿Cuál es la agenda política encubierta de los estudios de eh, María Rosa Menocal o Rosa María Menocal? Así, ¿Cuál es la, la, la política de fondo que.? Que está en estos libros sobre Al-Ándalus, en que lo presentan de una manera positiva y en su aceptación por parte de la, del público europeo. O sea que es una cuestión verdaderamente importante. Y luego hay otra forma de hablar de politización, y es la de dejar que sea el conjunto el que se politice sin que uno se signifique. Por ejemplo, y con esto termino. Es indudable que cuando se reflexiona sobre el ándalus en, en los años 20, en los años 30, o se da, o se crean centros dedicados al andaluz, o se promueven becas determinadas, lo mismo que puede suceder ahora, sin duda. O no se dan para otros estudios, tiene que ver el contexto. Entonces, aunque un investigador, eh, él sea positivista en el sentido de que no haga ninguna alusión al contexto, está inserto en él y tiene que reconocerlo. El hecho de que una sociedad mayoritariamente cristiana, oficialmente cristiana, en virtud de la colonización, se traslade parcialmente a Marruecos y empiece a vivir la vida diaria, grandes sectores de la población, con población mayoritariamente musulmana o declaradamente minoritariamente judía, es una transformación sociopolítica. Y el que no no sé si en las cartas aluden a ello o no, pero si, si no aluden, eso es un hecho político. Como cuando Franco le comentaba yo ayer en el tren, como cuando Franco decía, querido amigo, haga usted como yo, no se meta en política. Pues, pues cuando no se habla de esas cosas, no se es solo positivista, se está actuando políticamente. Mm. Sí, un momentito. Podía poner una pregunta... Yo únicamente, como oficialmente soy filósofo, digo primum vivere de indi filosofale, ¿no? Y, y claro, pues eh, las dos son. Yo quería una pregunta, a Cristina de la Puente, porque has dicho que los arabistas mayoritarios eran anti-institución libre de enseñanza. Sin embargo, quien crea las escuelas de los estudios árabes es el ministro Fernando de los Ríos, incluso con García Gómez en su época granadina, que también estaba por lo menos en el grupo de los de defensores de la institución libre de enseñanza, con García Lorca y todo el movimiento que había. Eh, cultural en la Granada de la época. Yo te quería preguntar primero si en esas cartas se ve un poco todo el proceso de creación y de cómo, eh, cómo el, ministro, el ministro de la República, Fernando de los Ríos, se decide a crear las escuelas de Madrid-Granada. Y, eh, porque en alguna carta de García Gómez sí que se hace alusión, que no, se, que no serán esas, no sí se hace alusión a la decepción que tiene a Sin Palacios cuando, por ejemplo, Salvador Vila. Eh, se marcha a Alemania con una beca que no era de la institución libre de enseñanza, pero bueno, de, de la misma línea, ¿no? Ni tampoco era de la ampliación de estudios, que en cambio sí que tuvo García Gómez. ¿eh? Tuvo becas de la, de, eh, de la Junta de Ampliación de Estudios eh, para irse al Cairo. Entonces, ¿ese proceso se ve en la...? Se ve todo. Y lo peor <laughs> es que se ve lo que piensan y no dicen. Eh, uno de los problemas de esta correspondencia es que son cartas que ellos, eh, las que ya repito otra vez, no distinguen entre lo personal y lo, y lo laboral. Eh, yo conozco menos la correspondencia de Asim porque la que leí completa fue la de, la de Rivera. Eh, pero claro, cuando alguna carta llamaba mucho la atención, venían mis dos colegas corriendo a contarlo. Y una de las cartas es que a Salvador Vila le ha estado muy bien por pensar lo que pensaba cuando lo mataron en uno de los comentarios. O algunos corresponsales no salen muy bien parados. Eh, otras veces nos han hecho comprender humanamente a los, por ejemplo, González Palencia, que era depurador después de la Guerra Civil y que se muestra muy duro, con algunas personas que van a pedirle perdón, como así, pues luego eh, se ve en las cartas como eh, mueren dos de sus hijos en el, eh, en el Frente Nacional. Eh, ellos viven con mucha intensidad la muerte de Martínez Antuña, también, claro, el arabismo tiene una víctima en cada frente. Entonces, al que quería mucho y era parte de la Jarca, ellos asimismo se llaman la Jarca. El grupo de arabistas amigos eh, son la Jarca y la Jarca se convierte finalmente en una escuela, con, con mayúscula. ¿no? Entonces, sí, aparece todo ese proceso de la creación de la escuela, pero también... Eh, y están dispuestos siempre a colaborar tanto con la Junta de Ampliación de Estudios o políticamente con en la, en la República para la, la, la creación de aquello. Pero siempre mantienen en lo privado una distancia ideológica grande con la institución. O sea, naturalmente había excepciones como Vila, pero lo que es la jarca eh, no. no simpatiza ni desde el punto de vista del sistema pedagógico ni desde el punto de vista político ni eh, 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 si sí simpatizan metodológicamente desde un punto de vista científico, por eso llevan a cabo esas dos colaboraciones con las revistas y, la, y la, el homenaje a Codera, ¿no? pero enseguida hay una ruptura. Eso no significa que, estando la República en el Gobierno y pudiendo obtener la creación de las escuelas, eh, se adhieran a ello, pero no hay una simpatía eh, personal por, la, por el institucionismo ni, ni, ni nada. Y después de la guerra… El primer vicepresidente del Consejo es así, eh, eh, cuando, cuando se, crea, eh, se elimina la Junta de Ampliación de Estudios y se crea el Consejo, que todos sabemos que nace como una institución muy conservadora. Y no sé si morirá así, pero. El profesor quería... no.